Parece que Demir no vendrá hoy. Pues no lo sé, señora. ¿Puede decirle que vine? Por supuesto. Buen día. Igualmente. Demir. ¿Qué quieres aquí? ¿Decidiste que ahora harás un escándalo en mi casa? ¿Por qué lo hiciste? ¡Alto! Señor Demir, yo no soy tu trabajador. ¿Tan bajo caíste? ¿Fuiste tan vil para venderla y el más? ¿Eso es ser vil? ¿En serio? ¿Ahora soy yo? Tú fuiste quien terminó con la dignidad de tu viejo amigo. ¡Pero yo soy el ruin! ¿Por qué le vendiste tus acciones, Y el más es mi peor enemigo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar que mi familia muriera de hambre? ¿Mientras tú disfrutabas de tu mansión? ¿Tenía que dejar a mi familia en la calle o qué, Demir? ¿Por qué no me dijiste, Sengaber? ¡Lo hice, Demir! ¡Lo hice! Todo mi orgullo y mi honor los hice a un lado para ir a verte. Te dije que estaba en problemas y con muchas deudas. ¿Qué hiciste? Reír. Dijiste que tendrías tu dinero en 3 años. Estaba tan desesperado que tuve que vender las joyas de Nihal. Sin la menor compasión, no dudaste en jugar enfrente de todos con el honor de tu antiguo amigo. ¿Y tu esposa pensó en mi honor? ¿Lo hizo mientras le contaba a todo mundo mi más profundo secreto? Mi esposa no lo hizo, te lo he dicho miles de veces. ¡Nihal es incapaz de hacerlo! Aún te niegas a reconocerlo. Hubiera sido capaz de perdonarte, Sengaber. ¡Así es! Pero terminaste con esta hermandad. Ese lugar era mi mayor sueño. ¡Pero se lo vendiste a Yilmaz! ¿Tanto daño tú me querías hacer? Pues pondré en juego mi hombría, pero cavaré tu tumba. ¿Te crees un hombre? Perdóname, pero de donde yo vengo no se llama hombre al que juega con la dignidad de un viejo amigo, Demir. ¿Sabes cómo se llama? ¡Un traidor miserable! ¡Una vil rata! ¿Cómo tienes el atrevimiento de llamarme así? ¡Suéltalo! ¿Qué haces? ¡Nihal, hazte a un lado! ¡Basta! ¡No interfieras! ¡No me haré a un lado! ¡Me quedaré aquí! ¡Ya basta! ¿No te bastó con la calumnia? ¿No te fue suficiente con avergonzarnos en público? ¿Ahora qué quieres, Demir? ¿Golpearnos a los dos? No acuso a nadie en vano. Ambos van a pagar muy caro cada uno de sus actos. Demir, deja de acusarnos sin fundamentos. Puedo jurarte por la vida de mi hijo que no dije nada. Pero él está tan avergonzado que no quiere salir a la calle. Ahora pregúntale a tu esposa. ¿Quién es Naimé? ¿Podría ser ella quien hablara? ¿Naimé dijiste? ¿Pero qué cosa dices? Naimé llegó aquí desde Estambul. Cuando se desmayó en la calle, la llevaron al hospital. Al creer que Yilmaz y Zuleyha seguían juntos, ella se lo comentó a todos. ¿Qué dices? Se lo dijo a todas las enfermeras del hospital. Estuvo hablando del gran amor que se tenían el uno al otro. Así fue como Adana se enteró. Claro. Fue más fácil que Zuleyha me culpara. Pero es mejor perder una amistad que tener que prestar dinero, ¿verdad? Nos destruiste por completo. ¿Cómo te atreves a venir y exigirnos cuentas? ¿Tú sabías de esto? Por supuesto. ¿Sabes cómo nos enteramos? Yilmaz se lo comentó ayer. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Tenía que redimirme frente al hombre que desechó una amistad? ¿No me querías como a un hermano? ¿No me considerabas un gran compañero? ¿Un amigo? ¿No decías que confiarías en mi palabra sin dudarlo? Me culpaste sin averiguar nada. ¿Crees que yo sería capaz? Es una vergüenza, Demir, y sí, es verdad, lo acepto. Fui con Zuleyha a pedirle dinero, pero cuando se negó, me sentí morir. Le reproché. Le dije que sabía su secreto y que ella no podía apoyarme en este momento difícil. Eso fue todo. Digamos que crees que Nihal es la culpable. ¿Este es su castigo? ¿Tratar a tu amigo como si fuera un perro?
Ya no tengo nada que decirte, Demir. Vete de mi casa. Un hombre como tú no es mi hermano, ni mi amigo. No es nada.